Yo había quedado de ir a verla en la tarde, ahí ese día, después de la pega. En realidad no sé qué pasó muy bien. Ella ya me había visto borracho varias veces. Incluso había pasado a cortarme el pelo ese día. Yo había llegado bien alegre. Y lo estábamos pasando re bien. Sí, lo estábamos pasando bien. Yo creo que igual se podía arreglar todo. Si no era para tanto. Y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo. Y le he dicho que tenía que esperar un poco. Ya habíamos quedado de acuerdo incluso. Y dele con lo mismo. Y dele con lo mismo. ¿Usted sabe, pues? Trago lo pone ciego uno. Le costaba esperar un poco. ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. Estaba sano y la pega ya estaba saliendo, ¿eh? Estaba buena la pega. En realidad eso es lo que no entiendo, si ya estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. Sabe, pues. El trago lo pone ciego a uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? No, si no me acuerdo bien, parece que algo se cayó. Ahí empezó todo. Parece que tomé lo primero que vi, que era el cuchillo que nos había regalado el compadre.
Ella gritaba como loca, no sé por qué gritaba tanto. Yo no entiendo qué pasó. Yo la quería harto, eso sí. Yo la quería harto. La verdad no. Estamos re bien, no entiendo. Es la calidad. Claro, ¿cómo no me va a doler, po?